Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel con el informe del tiempo hoy, martes 30 de agosto del año 2022. Para el día de hoy tendremos una disminución de las lluvias en gran parte del territorio nacional, algunos aguaceros puntuales en el interior. Queremos enviar el día de hoy un saludo especial para Ángela Antuna y Camila Cruz, que se han mantenido bien activa a las informaciones que hemos emitido a través de este canal. Saludo para Jackson Alberto, Ramona Aria y todos los suscriptores de este canal que día tras día se mantienen activos. Durante el transcurso de este martes se espera una disminución de las lluvias en gran parte del país por la incursión de una masa de aire con menor contenido de humedad, dando paso a condiciones de nubes dispersas y cálidas temperaturas. No obstante, a pesar de dicho patrón de buen tiempo, en la tarde se esperan aumentos nubosos con algunos aguaceros puntuales o locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, principalmente en puntos de las regiones noreste, noroeste y la cordillera central, debido a la permanencia de la vaguada en altura ubicada sobre la porción oriental de Cuba. Dichos episodios de aguacero podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche. Para el miércoles, en nuestra área de pronóstico, la vaguada estará en la porción central de Cuba, que en conjunto con los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico, darán lugar a que se produzcan nublados con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento sobre las regiones sureste, cordillera central y la zona fronteriza, principalmente en horas de la tarde, y podrían extenderse en periodos nocturnos hacia otras áreas ubicadas en la costa atlántica por arrastre de humedad por parte del viento. Debido a las precipitaciones ocurridas y a la pronosticada, la ONAMED mantiene 6 provincias en alertas meteorológicas por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y deslizamiento de tierra. Y estas provincias en alerta meteorológica son Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santiago, Duarte y María Trinidad Sánchez, para un total de 6 provincias en alerta meteorológica. Se monitorea una amplia zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una baja presión ubicada a unos 1.400 kilómetros al este de las Antillas Menores, con probabilidad de 50% para alcanzar la categoría de ciclón tropical durante las primeras 48 horas. Además, damos seguimiento a la evolución de otra zona pequeña de baja presión ubicada a unos 960 kilómetros al este de las Bermudas. También se observa otra zona de aguaceros asociada a una onda tropical al oeste de la costa de África. Ambas presenta un potencial bajo para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas. Tendremos temperaturas calurosas debido a la época del verano. En tal sentido, la ONAMED recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, especialmente agua, vestir ropas ligeras de colores claros y no exponerse directamente al sol en el periodo mayor de insolación entre 11 y 4 de la tarde. Hoy, nubes dispersas y pocas lluvias en gran parte del país. En la tarde se esperan incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, noroeste y la cordillera central, extendiéndose hasta en las primeras horas de la noche. En resumen, para el día de hoy, vaguada y efectos locales provocarán incrementos nubosos con algunos aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, noroeste y la cordillera central. Se mantienen vigentes las alertas meteorológicas para 6 provincias del país, con condiciones marítimas normales en todas las costas del país, y siguen las temperaturas bastante calurosas para el día de hoy. Estas son las informaciones del tiempo hoy, martes 30 de agosto del año 2022, para la República Dominicana y parte de la región del Caribe.